Bienvenidos sean todos al cuarto episodio de mi serie de Untold Stories 6 Horrify. Y estamos... Bueno, tranquilo señor. Estamos encerrados por acá desde el anterior episodio. Ojo. Y estoy en un momento bastante tenso, ya que tengo que encontrar la forma de entrar a ese lugar de ahí que vimos en el anterior episodio. Muy bien. Ahora, yo supongo que tengo que ir por ahí. Ahí hay un spawner de ghasts y no me apetece mucho ir a buscar ghasts. Pero amigo, ojo, hay un montón de esqueletos por acá. Cuidado, vamos a ponernos esto por acá y esto por... Cabe destacar que estoy un poquito desentrenado de todo. A ver si sube. Perfecto. Muertísimo. Bien. Vamos a comernos un pan. Me voy a regenerar ahí tres corazones. A ver, tengo que quitar ese spawner. A ver. Tranquilo. Todo está bien. Vamos a comernos un pan. Voy a dejarme las galletitas por acá, creo. Y bien, buscamos a este esqueleto por ahí. Muy bien, matamos a uno. Me da mucho miedo esta grabada acá, así que no la voy ni a tocar. Bien, ¿dónde está el spawner? Está acá abajo, ¿verdad? Señores, es muy cierto. Es el spawner justo ahí. Bien. Dejar eso así y la graba también. Tengo que ir hasta allá. Para llegar ahí, el mejor lugar es por acá. Voy a agarrar esto, que no lo tenía. Bien. Parece mucho más fácil hacer así. Bien. Cuidado que no me tiren, porque ahí ya veo un esqueleto. No me gusta nada eso, ¿eh? No me gusta nada la idea de ver un esqueleto por ahí. Aunque me va a disparar. Me dispara. Cuidado. Uy. A ver, que vengan. Que se cayó uno. Este viene por acá, lo tiro. Se lo voy a tirar por ahí. Que venga este. Que venga. ¡No! No puede ser. Cuidado con ese gas. Me puede matar muchísimo. Voy a matarlo ya. Uy. A ver. Vamos a calmarnos un poquito. No voy a ir a darle importancia al gas. Mejor no le doy importancia al gas. Por un rato. Y me voy a enfocar. Bueno, en realidad es que me importaría matarlo, ¿eh? Porque no sé dónde está y me la puede liar muy fácilmente. ¿What? ¿Otro más? ¿En serio? Oh, tío, al lado del spawner. Soy tonto también yo. A ver, me voy a mover hasta acá, que acá no se genera bien. Voy a moverme rápidamente por acá. No puedo poner antorchas por ahí. Pero los mobs no se pueden mover tan rápido como yo, así que está bien. Ok. Dios, qué susto. ¿Te puedes caer, por favor? Gracias. Creo que abajo de esto hay... Sí. Hay un spawner. Efectivísimamente. Abajo de este no.
Abajo este no. Ese tampoco. De ahí tampoco. Bien. Vamos a movernos por acá. Voy a comer galletita. Voy a dejar eso por ahí. Ojo con los vexes. Muchísimo ojo con los vexes. Voy a intentar matar a ese. Marto. Marto, what? ¿Qué dije? Marto. Matado. O muerto. Como quieran decirlo. Bien, vamos a matar a. Vamos a matar a este spawner. Oh, se spawneó. Ahí está. Cuidado. ¡No! Uy. Qué bien que tienen uno de vida. Bien. Ese spawner de creepers. Lo rompo. Acá se va a poner al otro, Yo creo que se va a poner al otro. No, bien. Uy, 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 cuidado el creeper ese. Cuidado, bien. Hay que tener un poquito de buen aim y ya está. ¿Qué le pasó a ese creeper? Ok, se cayeron. Se cayeron todos los creepers. Voy a. Ahí está, se cayó el último creeper. Bien, voy a poner una antorcha acá. Voy a poner otra por ahí. Ah, el zombie también se cayó. Eso está excelente. Porque ahora puedo iluminar bien todo esto. Cuidado con la grava. Bien. Ok, es por acá, supongo. Así que vamos a intentar meternos. Lo que sí, me gustaría saber qué puedo hacer con los creepers estos. Porque me la van a liar muchísimo. Adiós. A ver. Así yo creo que es la mejor forma. Muerto. A ver. Acá hay otro. Bien. Y ese no creo que le falte mucho. Que suba. Que suba. No, que suba, que suba, que suba. A ver. Ahí. Bueno, el zombie subió. ¡No! Ahí está. Así me gusta. Y al creeper este le pego así. Y ahora ya lo mato. Bien. Muerto. Bien, ahora quiero tirar algunas cositas. Ojo que esto no sea una trampa. Que me lo espero sinceramente. Voy a hacer. Bueno, voy a hacer primero así. Y. Hay algo que pueda tirar. Un arco de 6 usos. Es que no me sirve de nada un arco de 6 usos. Y la grava y el basalto este tampoco. Este lo puedo juntar. Bien. Vamos a agarrar algo de carbón. Repito. Espero que no sea una trampa. Bien. No parece ser una trampa. Vamos a hacer nomás antorchas. Y continuemos. Creo que este lo puedo hacer así, ¿verdad? Sí. Uy, un creeper. Uy, un creeper, uy, un creeper. Ok. Ahí está, muerto. Ok, a ver. Ahí hay un spawner. Hay un spawner ahí. Que ese es de creeper, supongo. Sí, spawner de creepers. No, no, es de zombies. Es un spawner de zombies. Creo que spawneó arriba. El de creepers, no sé dónde estará. O se habrá spawneado así. Porque sí, supongo. Puede ser. Bueno, creo que este cofre está. Sí, está safe. Knockback 1. Es un buen hacha para usarla para combate. Puedo usarla así. En vez de la pluma, que ya llevamos bastante tiempo con la plumita.
Mucho ojo. Ok. Creo que estamos entrando ya en la primer lana. Cuidado con ese creeper. Le voy a empujar con el hacha mejor. Fuera. Y ahora creo que se quedó un toque. No. Definitivamente no. Ah, dos toques. Grande luz. A ver. Se me calman, muchachos. Muerto uno, muerto otro. Muerto otro. Y este que lo mató. Bien. Vamos a poner antorchitas por todos lados. Esta no me sirve. Cuidado. Voy a romper este spawner. Bien, me dieron pan. No sé cuándo, pero me lo dieron. Ok, estos dan experiencia. Bastante bien, me lo voy a guardar. Pues creo que me va a servir más tarde. Me voy a comer un pan. Este que se muera, bien. Ok, voy a poner la antorcha por acá. Por acá también, que parece que acá tenemos otra zona diferente. Uy, hay un cofre. Y una subida. Este cofre. Ese cofre. A ver. Uy, qué miedo ese cofre. Ojo que hay bedrock. Oh, ok. No parece estar nada malo. Tenemos una armadura, una espada de piedra. Armadura de protección 1, un breaking 3. Es lo que tengo. Creo que voy a venir a por ir a después, ¿eh? Porque es lo que tengo, básicamente. Bueno, a ver, voy a dar primero todo de la vuelta, porque si no se me van a estar spawneando bichos por esta otra zona. Y no es lo que quiero realmente. Bien. Por acá. Como pueden ver, ya se me spawnearon dos creepers. Vamos a hacer así, para que pueda subir más fácil después. Cuidado. Cuidado. Uy, acá hay un montón de creepers. Uy, uy, uy. Bien, vamos a poner esto así. Uy, a ver, que me quede sin antorchas. Que me quede sin antorchas, cuidadito. A ver, ahí tenemos uno, ahí tenemos otro. Otro, otro, cuidado atrás, bien, otro. No. Bueno, y ahora se los voy pegando a uno por uno. Uy. Bueno, creo que no acerté tanto con el... eso. Pero bueno, a ver. Vamos a hacer así un stack de antorchas y ya está. Bien. Y bien. Dejo esto acá. Y bien, a ver. Vamos a poner dirt por acá, por acá. Por acá, por acá y por acá. Esto lo voy a dejar así. A ver. Y bien, a ver, vamos a intentar poner antorchitas por acá. Aunque los creepers no... Creo que los spawners de creepers no se desactivan con antorchas. No me acuerdo muy bien. No sé si lo cambiaron o qué. Agarro algo de carbón. Y vamos a ver qué hay por ahí cerca. Porque si no me equivoco hay alguna cosa interesante por acá. Voy a agarrar este último y voy allá. Luego voy a volver acá por todo este carbón. ¡Epa, epa, 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 epa! Sí, ahí tenemos un cofre. Es importante saberlo. Cuidado. Que estos otros creepers son los que me dan miedo. Voy a dejar que vengan por acá. Bien, vengan. Vengan, por favor. Vamos, chicos, hay lugar para todos. Por ahí no era, pero bueno. Bien, ahora sí. Antorcha por ahí, antorcha por ahí. Por acá también. Y ahí tenemos otro creeper más. Que me gustaría matar. Uy. 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 Bien, lo hice. Perfecto.
Uf, ahora ya no se me pone ningún creeper. Bien, veamos el cofre. No lo voy a mirar así tan fácilmente, No, no, no. Bien. Pociones. Pociones, pociones, Interesante. Veo atrás que no se me pone ningún bicho. Esto me da miedo. O sea, no me da miedo, sino es sospechoso. Pero bueno. Voy a dejar la moss y cobel. Voy a hacer... Creo que voy a hacer todas las... No, porque no tengo la madera. Voy a dejar eso, eso, eso. Eso. Ya voy a volver a por ello después. Y me puedo llevar una poción por acá de estas. Y otra más. Escucharon esos pasos, ¿no? Voy a poner eso así. Y así yo creo que está bien. Por acá puedo ponerme más comida, sí. Ok. Voy a moverme por arriba. Que es donde nos falta. Por acá. Uy. Oh, por acá también falta. Ok. Ah, es simplemente un spawner de zombies. Uy, qué bien que están las vines para hacer críticos, Son como críticos super automáticos. Lo doy todo el rato hacia un lado y va haciendo críticos todo el rato. Está bastante bien. Bien, vamos a venir por acá. Escucho mucho zombie por acá arriba. Y no me gusta nada. Antorcha. Cuidadito. Bien, por acá están los zombies. Uy, no puedo poner antorchas. Ahí. Uy, señores. Sweeping Edge 2 tiene esta espada. Como pueden ver, acá se me ponen un montón de zombies. Muchísimos. Un libro. Un libro encantado. Ahora lo miro. Madre mía, un full oro. A ver. Se me calman, amigos. Se me calman. A ver. Vos y falta uno. Ahí está, muerto. Ok. Pero bueno, cuánta experiencia. Cuánta experiencia de cuántos zombies. ¿Qué es este libro? Project Protection 3. Cuidado con el creeper ese. Cuidado con el creeper. Cuidado con los creepers esos. Cuidado, bien. Pum. Si van a hacer pum, que no me lo hagan acá. Muertos los dos, bien. Y ahora voy corriendo, corriendo. ¿En serio me pegó? Mojang, arregla tu juego. Uy, otro creeper más. Voy a subirme acá. Sí, es la mejor opción. Dejo eso ahí. Creo que acá abajo justo. No. No hay un spawner por ahí. Pensé que había un spawner. What the fuck. Hay tantos. Por acá hay una subida. Y ahí hay un cofre. Pero hay una subida. ¿Qué pasa si hago así? ¿Qué pasa si hago así? No hay ningún esqueleto, creo. No parece. Un pan. Y voy a hacer una subida. Así. Así, así. Así. Pim. No tengo ningún otro bloque, ¿no? Voy a tirar esto. Bien. Bien. Y... ya casi. Bien. Ya está. Ya estoy acá. Bien. ¿Qué es esto? Presiona el botón para un shortcut. Un atajo. No, gracias. Le tengo miedo a... a todos los carteles que ponga este señor. ¡Oh! Ok. Tenemos la primer lana, señores. La primer lana de nuestro camino. Bueno, no es lana, es un ojo. Pero
Ustedes me entienden. Olive and the Eye, ok. Tenemos el ojo de oliva. De oliva, señores, de oliva. Voy a dejar... Sí, voy a llevarme uno solo, por las dudas. Y acá tenemos un montón de madera. Uy, este cofre. Sospechoso, ¿eh? Oh, Gold Steel Axe y Gold Steel Shovel. Ok. Ok, ok, ok. Esas eran antorchitas. Está bastante bien. Y ahora, como pueden ver, tengo el zombie acá y no me puede ver. ¡Hey, zombie! ¡Estoy acá! ¡Hey! ¡Jaja! ¡Qué troll! y arriba del árbol no habrá nada, ¿no? ¿O sí? Podría ser. Uy, que me caigo. Bueno, lo que voy a hacer es... bueno, ahora que tengo la lana y todo... Creo que voy a darle a esto. Ok. Solamente fue eso. Ok, bien. Voy a dejar esto así. Voy a poner una antorchita y vamos a salir. Y ahora, ojo que tengo que correr bastante, ¿eh? Porque pueden haber muchos bichos por acá. Recuerdo que había un ghast suelto en algún lugar. Ahí hay un cofre más. Bueno, voy a irme. Voy a irme por acá y voy a poner el ojo de una vez por todas. Llevamos mucho tiempo esperando este momento. Pum, pum, antorchitas. Y así. Este cofre que tenía, nada. Así, bien. Cuidado, no te caigas, bien. Bien, creo que ya está salvado, ¿eh? Creo que ya tenemos el ojo ya casi, casi. No sé qué se me spawneó. Si me hubiera spawneado algo por acá. Era un rip tremendo. Agarro esto. Y esto, ahora después voy a volver a por el axe. El axe. El hacha y. Y la pala esa. Que me parecen muy interesantes. A ver. ¿Usted me da algo, señor? Con esta espada legendaria que tengo. No parece. No parece que me den nada. ¿Qué es eso? Ah. Pero bueno. Pero bueno, a ver, no me den. Saben que no me pueden matar. Ya lo saben. ¿Para qué siquiera lo intentan? Un cofre. LOL, esto no lo había visto. Squire's Blade. Sharpness 1, Knockback 1. Lo puedo llevar. Voy a hacer así. Y me lo llevo. ¿Por qué no? A ver, voy a venir por acá. Una torchita por ahí, por las dudas. ¿Puedo cambiar? Todavía no. Voy a poner una por ahí. Y otra por ahí. Y otra por ahí. Y otra por ahí. Y en este cofre voy a dejar esto. Esta carne de zombie. Voy a dejar... ¿Hay algo que quiera dejar? Creo que voy a dejar esta espada. Y más o menos ya está. Voy a intentar iluminar un poquito todo esto. What? ¿Por qué acá hay una...? A ver. Ojo, ojo. Ojo, que justo acá abajo puede haber alguna trampa o algo. Que se me habría escapado. What? A ver. Acá hay una cueva. LOL. Creo que en las otras no hay cuevas, ¿no? Por ahí no creo que haya ninguna cueva. Hay un cofre. Parece que en todos lados hay cofres realmente, cross, pero bueno. ¿Cómo puedo hacer para bajar por acá? Voy a hacer así. 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 Un poquito rara la escalera, pero... así. Y ya estaría. Bien. Ok, a ver. Ustedes no me van a poder hacer nada. Y yo voy a intentar entrar acá. Oh, ¿qué es eso? Ok, sí que es algo raro, ¿eh? Esto me da miedo. What the fuck? ¿Cómo no vi esto antes? El cofre. What? Magenta wool y black wool. What?
¿Qué es esto? Oh, un cofre más. Ay, what? Acá hay barriers. ¿Será esto una de los de las cosas bonus? Puede ser, ¿qué es esto? Ok, según había leído, los discos estos para el monumento bonus eran se desbloqueaban en una especie de puzzles. Y bueno. A ver si intento comprender un poquito esto. A ver, tenemos acá uno así. Tenemos este al revés. Tenemos acá una cruz. Acá tenemos una T y ahora tenemos otra T al revés. Tenemos este símbolo así y así. Y allá tenemos el mismo al revés. Puede ser que tengo que hacer esto tal que así. No. a ver, Cross, a ver. Tenemos este y aquel que son prácticamente iguales, nada más que están al revés. Este y ese que son al revés también. Ok. Creo que es algo así el puzzle. Esto que es así. Así, así y así. Y este que no es al revés. Ok, capaz tengo que copiar ese. Vamos a probar. Vamos a probar a copiar a ese. ¿Por qué no me dan unas Shears? Sería más divertido si me dan unas Shears, amigos. Yo copiarlo, pero al revés. Bien, entonces, ¿este cómo es? Es así, así y así. Entonces, tengo que poner primero esto acá. Y esto es toda una fila así. Y así. Y lo pongo esto así. No. ¿Por qué no? Ah, quiero eso. A ver. Otra vez. ¿Y si pongo esto así? ¡Oh! Ok, era así. Ah, tenía que copiar este. No era ese. O sea, no era este. Tenía que copiar este. Oh, ok. Ok, nice. Oh, nos llevamos doble recompensa de este episodio. Bastante genial, ¿eh? Crinkles. Fervor. Ok, el disco Fervor. Ok. Voy a llevar también las lanas porque puedo. Voy a dejarme el pan por ahí y vamos a subir con... Me gustaría usar las lanas ahora. Pero creo que voy a tener que usarlas, a ver. Uy, si mejor uso la lana negra. Voy a picar esto. Y lo voy a usar como bloque también. Así que, pum. Vamos a saltar así tranquilamente. Y bien, ya estamos arriba. Voy a ponerme lanas por si necesito usarlo. Y creo que sí, vamos a volver al monumento y lo voy a colocar. Bien, estamos próximos a terminar el episodio. ¡Wow! Un slime. Hola, señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va la vida? La esposa, la familia. Los hijos. Ahí está. Tres bolitas de slime. Bastante bien. No sé muy bien para qué me pueden llegar a servir, pero bueno. Voy a llevarme también esto, ya que estoy. ¿Y por dónde vine yo? Yo vine por arriba, ¿verdad? Sí, vine por ahí arriba. Para volver a subir. Puedo hacer así. Uy. Así. Ojo, voy a hacer así mejor. Ahí está. Bien. Y por acá voy a hacer así. Y acá hago una subidita así. Y por acá sí, yo qué sé. Es muy improvisado esto, pero bueno. Hola, Creeper, ¿qué tal?
Y al final no descubrí si hay algo así encima de los árboles, ¿eh? Sigo sin saberlo. Probablemente haya alguna cosa. No sé. Pero bueno, eso lo descubriremos en otro episodio. Bien, vamos a volver al monumento. Porque se está acabando el episodio y quiero dejar esto colocado. Cuidado con esta gente que no me gusta nada. Y yo tengo que bajar acá, ¿eh? ¿Esta es mi estación? Creo que sí. Uy, cuidado. No. Uy, 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 uy. Creo que sí es por acá, ¿no? Voy a hacer un puentecito por ahí, ya está. Hola, zombie. Oh, tienes que pick up loot. Así que no, no puedes despawnear, amigo. Yo te ayudo. Mega despawneado. Bien, ponemos esto así. Y me voy muy rápidamente. A ver si puedo sacar una bolita más de slime. Nice. Que con el looting que tiene esta espada. Eso sí. Y eso sí. Y me voy. Bien. Me parece genial. Vamos a volver al monumento rápidamente. Pim, pim, piripipim. Creo que esta zona está más o menos despejada, ¿eh? O sea, no va a haber, no vamos a ver ningún mob. Creo. Espero. ¿Eso era un creeper? No, es un slime. Son slimes. Todos son slimes. A ver, pequeños slimes. Les comento una cosa. Este territorio ya es mío. Así que no se acerquen a mi zona, ¿eh? Uy, por ahí se bajaba. Por acá, creo, ¿no? Pero no era justo acá, era acá. Ok. Sí, ¿no? Uy, ahora no sé. Uy, ahora estoy re perdido. Era en la otra cueva. Esta de acá. Ah, ok, era para acá. Ok. Muy bien. Ya estamos. Mientras no me caiga un creeper por la espalda, la tenemos a la lanita. Así que vamos corriendo, corriendo. Y ya la tenemos. Probablemente vaya a explorar más por esa zona, por si hay algo, algún ítem más por ahí. Pero por ahora ya tenemos esa zona terminada. ¡Oh! Monumento, dulce monumento. Vamos a agarrar esto de acá. Y oliva. Oh, un mapa. ¡Pum! Dos mapas. Ok, este es el. Uy, ojo. Creo que perdí los mapas. Sí, creo que perdí algunos mapas. O no, no sé. No sé si me tendrían que haber dado más. Pero bueno, esto va por ahí. Y esto va por acá. Bien. No, creo que no. Creo que por acá hay otra zona y por acá otra y no sé. Bien, perfecto. Ya tenemos una parte más del monumento hecha. Y vamos a ir a poner el disco, que es por acá abajo, creo. Pim. Y bien, gente, espero que les haya gustado muchísimo el episodio. Vamos a poner el disco y me voy. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo este episodio de Untold Stories 6 Horrify. Y nos vemos en el siguiente. Hasta mañana o pasado.